Thank you.
Amigos, una vez más nos volvemos a saludar a través de este programa desde el Teatro José María Morelos, donde vamos a presentarle un espectáculo maravilloso, llegado desde Cuba, el Ballet Danza Nacional de Cuba. Este grupo o esta compañía que fue organizada, fue fundada allá por el año de 1959. En la actualidad lo forman alrededor de 60 elementos, todos ellos con una técnica extraordinaria, con un profesionalismo sin lugar a dudas, que han dejado toda esa categoría de su andar, de su expresión en los máximos escenarios del mundo. El Ballet Danza Nacional de Cuba estuvo en Morelia para presentar una serie de cuadros, aspectos muy especiales de obras que nosotros en fragmentos presentaremos en el primer programa. Tendremos pues toda esa belleza, toda esa sensibilidad de las gentes que participan en esta estupenda compañía que es el Ballet Danza Nacional de Cuba. Danza Nacional de Cuba, entre otros datos que podemos proporcionarle a usted, posee una orquesta folclórica que acompaña las coreografías en repertorio y a la vez ofrece conciertos independientemente del acompañamiento danzario. También se utiliza música de autores contemporáneos y otros a través de banda magnetofónica. Pero esto le da pues toda una vitalidad a la compañía que le manifiesta, que le deja llevar al público que asiste a sus presentaciones en ese ambiente exclusivo y muy entregado, muy profesional para presentar cada uno de los cuadros que ellos montan con un estupendo trabajo, con una entrega absoluta, con una dedicación extraordinaria. Desde el Teatro José María Morelos, una vez más les saludamos y les invitamos para que disfruten de esta primera parte del Ballet Danza Nacional de Cuba. Bienvenidos todos, amigos.
Thank you.
Caballero, se llegó la hora de que los hombres se mantengan solos. Las mujeres trabajando y los hombres de manganzongo. Aquí no se puede vivir, señores, como en Guanabacoa, porque allí sí que los hombres viven bien. Caballero, ¿y por qué? Porque ellos comen, ellos viven, no pagan cuarto y tienen mujer. Ellos comen, ellos viven, no pagan cuarto y tienen mujer. Llego a la conclusión del año. Entre los países que Ballet Danza Nacional de Cuba ha visitado para dejar su profesionalismo, para dejar su imagen, son entre otros Francia, Polonia, Hungría, la República Democrática Alemana, la Unión Soviética, Panamá, Costa Rica, Bélgica, Jamaica y México, entre otros. Sería largo enumerar
cada uno de los lugares donde se les ha dado el reconocimiento por esa forma de entrega, por esa maravilla que tienen en el movimiento corporal que deja cada uno de los integrantes. Ballet Danza Nacional de Cuba estuvo aquí. Les vamos a invitar para que la próxima semana, en este mismo programa, desde el Teatro José María Morelos, disfruten la segunda parte de la visita que esta compañía realizó a la ciudad de Morelia. Por ahora, muchas gracias. Thank you.